El Instituto de la Memoria y la Convivencia de los Derechos Humanos que hoy hemos aprobado en el Parlamento forma parte de una política integral diseñada por el Gobierno Socialista en la pasada legislatura, de la que forma parte no solo el Instituto de la Memoria y la Convivencia de los Derechos Humanos, sino también el Memorial de Víctimas. El decreto de otras víctimas, la presencia de las víctimas en las aulas, el día de la memoria, el mapa de la memoria, el encuentro entre víctimas y verdugos, la Viana Anclares, es decir, una política integral. Por lo tanto, es una pieza importante, pero una pieza más, que tiene como objetivo hacer política integral de memoria, pero sin mezclar víctimas ni acontecimientos y trabajar para asentar la convivencia que permita construir un futuro sobre bases éticas y democráticas sólidas en la que no se reescriba la historia. Por, no se justifique en ningún caso ninguna actividad terrorista y que permita recordar permanentemente el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado a nuestra sociedad para que nadie tenga la tentación de volver a coger una pistola o poner eh, una lapa para eh, eliminar al diferente o defender a través de la violencia terrorista sus ideas.